新世界の四皇がいるんかよ。赤髪のシャッチだ。これペラこれ。Story goes, we find out about a treasure in the Grand Line. There's no doubt. The pirate whose eye is on it, he'll sing. I'll be king of the pirates. I'm gonna be king. Yayo, 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 oh, oh. His name is Luffy. That's Monkey D. Luffy, gonna be king of the pirates. He's made of rubber. How did that happen? Yo ho ho, he took a bite of gum gum. Kaizoku Banpaku da. Kakatte koi, kore ga saigo da. Kaizoku Oni.ワンピースフィルム Z、 ワンピースフィルムゴールド、ワンピーススタンピード、ワンピースフィルムレッド。Sean todos bienvenidos, nakamas. Y es que hoy vamos a tirar la casa por la borda. Tenemos super mega video cocinado, como tiene que ser, debidamente sazonado. Y es que vamos a estar regalando 3 cuentas con personajes de películas.Entre ellos, unos más que otros chungo, pero 3 cuentas con personajes de películas. En cuanto a hacerle tributo a la colaboración de Fin Recto y todo lo que ha venido siendo las grandes colaboraciones con películas por parte de Bandai hacia nosotros. Creo que este super mega evento de colaboraciones con películas es de una sola vez en la vida. Puede que pueda futuro.Volver una que otro banner. Muchos creen que los ex como Z y Chance pueden regresar porque son ex y no tendrían el veto de en cuanto a la exclusividad, pero yo no lo sé, es información de dudosa procedencia y a la verdad yo me voy por la parte de que al ser de película puede que no vuelvan hasta sabrá cuándo. Puede que vuelvan porque de Chiqui solamente trajeron un personaje del film de Stonewall y...De tesoro también trajeron un solo personaje del film de Tesoro de Oro. Así que muy probable que quizás si a futuro haya otra película de One Piece, pues puede que quizás y solamente quizás regresen estos banners. Por lo cual, hasta que se demuestre lo contrario, esas son cuentas que a muy poco tiempo van a pasar a ser totalmente exclusivas por un periodo de tiempo muy largo. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Así que hay que aprovechar, chicos. Así que sin más chácharas...A lo que nos truje, ¿cómo concursar por la cuenta? Pues muy sencillo, Nakamas. A la verdad es que solamente tienes que estar pendiente a cuándo, en qué momento sale Kaido en el video. Vas a la caja de comentarios, pones el minuto y segundo en que aparece Kaido y ya verán por qué. Para los que no han participado en esa dinámica, una vez que aparece Kaido lo anotas y pones un dato curioso de cualquiera de los personajes de películas independientemente cuál sea. Sea Filseto, sea Recto, sea Estampida, sea Strong Wall, sea Gol, no importa cuál sea. Es decir, puedes dejar un dato curioso de Chanks, puedes dejar un dato curioso de Tesoro, puedes dejar un dato curioso de Chiqui o de quien te salga de las pelotas siempre y cuando haya participado en la película. El dato curioso que más like e interacción recoja...Naturalmente, pues será ganador de una de las cuentacas. Y es que por una parte tenemos una cuenta con Kaido X y varios personajes de película, en los cuales tenemos a Sabo Estampida ya exclusivo, una monada, una chulada de personaje que si te contara Boa Hancock Estampida, que no es nada despreciable, la verdad chicos, muy buena runner. Y Big Bagman, aquel, el forajido, la leyenda, el machoHablamos de una muy buena cuenta si estás iniciando y si ya te perdiste parte de los estampidas, pues aquí está la oportunidad, hijo, no busques más. Luego tenemos otra cuentaca, que sería la número 2 para el segundo puesto, porque tenemos la primera cuenta, la segunda cuenta y la tercera cuenta, así que tenemos 3 ganadores en el canal. Para más placer. Siguiendo con la número 2 tenemos un Chiqui, viene muy bien para la ocasión, como asa bajo la manga para los Chanks, ya que tiene traits...
Trites, que son exclusivos para los ex piratas de Roger, para hacerle más damage, así que viene como anillo al dedo. Tenemos un tesoro que ya se ha esfumado, muy buen hombre, hombre, es un hombre honorable, ¿qué te digo? Sabo estampida, Boa, Hancock estampida y el buen Smoker, que la verdad se me hace muy buen defender, el buff que le han dado se me hace mermelada, la verdad que sí, está muy bueno. No te puedes quejar, hombre. Y como último y tercero, no es que sea menos que los otros, pero tenemos un reroll con Chance ya en level 70, ¿vale? Ya ha salido dos veces con todas las gemas intactas, ¿vale? También la cuenta de Chiqui tiene todas las gemas intactas de historia, por lo cual esas dos cuentas tienen gemas habidas y por haber. Y nada, chicos, tenemos primero, segundo y tercer lugar, es decir, el primer comentario con el dato curioso que más interacciones recoja, el segundo y el tercero. Y de esa forma serán ustedes mismos, chicos, los cuales puedan elegir los ganadores a través de su like y la interacción con los datos curiosos que vayan poniendo aquellos que quieren participar, que sería la cuestión. Y volviendo a lo nuestro, el buen Chantlas. Chan X había dicho, y lo dije en su momento, Bandai va a cometer un sacrilegio, no sé si se atreva, pero lo ha hecho. Hemos tenido dos X, sin contar pues también a Kaino y a Roger, que serán viejos, pero bueno, serían 4 X técnicamente de golpe, más la celebración de película. Yo mi meta ya la he conseguido, ¿vale? Lo mío era conseguir una cuenta full movie. ¡Sumaroshi! Que es esta, va a ser mi cuenta principal, de aquí ya no me muevo, será mi roca fuerte. Y lo he conseguido, chicos, la verdad ha sido tedioso, un poco difícil, pero ahí está. Ahí está, me siento más que bien con todos los personajes, no solamente con los últimos que han salido de Cora, sino que todos, la verdad que están muy guapos, gente, muy guapos. Si se pueden hacer con ellos o si ya los tienen, cuiden sus cuentas, porque la verdad es que están muy chulos todos los personajes. Changs. Ah, Chanks será un dolor de cabeza. Pero aparte de que será un dolor de cabeza, Chanks nos depara un poco en cuanto más al futuro. Porque tomemos esto en cuenta, chicos. Se vienen un montón de banners súper importantes. Las gemas hay que tenerlas muy calculadas. Pero es que ya los ex que están llegando de nueva generación, todos tienen una mecánica que contribuye algo único al juego. Y eso solamente son los nuevos. Ejemplo, Luffy, pues su mecánica es reventarte y hacerte el culo como una mandarina. Buah. Punto aparte, lo de él es que tienes dos clases en una partida, atacante y runner cuando te venga de las ganas. Y eso está muy OP, aparte de que es un tanque de damage que te cagas. Luego tenemos a Kaido Dragón, el general hombre, que cuando este hombre se posa en las banderas, como ya saben, pues agranda el aguante de la bandera, la vuelve más grande. Y esa sería la mecánica de Kaido, más el bombardeo que tiene en las zonas, eso le da un control que te cagas. Y eso viene bien. Y ahora cae Shanks, el último ex de última generación, y me cago en todo, porque está demasiado roto. Este hombre suprime todos los estados cuando tiene su efecto de haki, como ya saben, lo más seguro. Cuando prende el haki, suprime todo, no se le puede pegar nada, ni veneno, ni stun, ni nada, ningún tipo de efecto. Y si tiene algo encima, antes de prender el haki, una vez que lo activa, se tumba todo lo que tenga encima malo. O cualquier tipo de estado que pueda tener que le esté causando problemas. Eso está muy chungo, pero lo más chungo es que te puede suprimir la vida. Chance, cuando tiene el haki encendido y te está pegando, sea ataques normales o de habilidad, te va clausurando la vida. Gente, eso está muy chungo porque aunque mates a Chance, técnicamente tu vida no regresa. Y esa vida ya se fue. Cada golpe que te da Chance con el haki es vida que no recuperas más hasta que te maten el personaje. Y esa mecánica de supresión de vida es una locura. Es una locura. Al principio la verdad es que antes de que saliera leía muchos comentarios en Facebook, veía un poco de la cuestión, veía la cosa, y la gente hablaba mucha bazofia, que no, que esto, que aquello. Y antes de que llegara este banner de Shanks y Beckman, antes cuando llegó Roger, todo estaba, es que tírale a Roger, es el mejor atacante del juego, que no sé cuánto, que igualmente ya tengo a Roger, que me vale todo lo que venga. Luego sale a Kaino y que con a Kaino lo mismo, y yo como, pero ¿qué está haciendo la gente? Se viene algo súper loco. Bueno, tú con tus gemas es lo que quieras, hombre, sí, es la cuestión, pero se venía algo chungo, y queda comprobado, este Shanks es lo que va a estar dominando el juego, porque igualmente no importa lo que se le pare enfrente, este hombre se lo come.
No importa, tiene un damage absurdo, las habilidades están buenísimas y no para el mismo de darse vida de una forma u otra. Y si farmeaste esta medalla maravillosa jugada, que es la medalla del evento de Zeta, la de Zoro, es una maravilla. Me cago en todo lo que sí se menea, es una maravilla. ¿Por qué es una maravilla, Jay, esta medalla? Pues bueno, porque casi todos los personajes nuevos ahora que han salido, los últimos que han salido, dígase Zeta, Ben Beckman y Shanks, tienen reducción con esta medalla, ya que tienen comeback en el melee. De una forma u otra, tienen el comeback en el melee. Y eso, cada vez que terminas un combo de melee, es una reducción del skill número uno. Y eso viene, papu. Oh, hombre, es que, ¿cómo te lo podría explicar? Estás calentando la habilidad número uno de una forma astral. Y hago referencia a la medalla porque todo lo que se ha venido en este evento ha sido bueno. Desde las medallas, las tiendas que han puesto, lo que se puede farmear. Yo me quedo flipando. ¿Cuándo volverá esto? Todo esto es absurdo, chicos. Es absurdo. ¿Cuándo volverá? El próximo sex. Los próximos ex que vendrán, pues tienen la vara alta. Pero si Shanks hace todo esto, es Shanks Recto de la película, técnicamente tiene que estar ya pegado con el manga, porque esto es luego de Wano, por lo cual debería ser la semejanza del poder del pelirrojo en su totalidad, más o menos, aunque no es que hizo gran que en la película, digamos las cosas como son. Pero está rotísimo este Shanks, está rotísimo. Si algunos tienen razón y el Beto no lo tiene por ser ex, pues, y no te llega a tocar, junta para cuando regrese, porque ese hombre es una locura, la verdad. Aunque, yo me quedo con la teoría de que al ser ex, puede que no se vea por un muy, muy, muy buen rato. Espero equivocarme, la verdad, que sería la cuestión. Este hombre se come todo. Este hombre se come todo, a la verdad. Se lo come todo. Luffy igualmente, Luffy ex se lo lleva, ¿sabes? Un Luffy X bien chocho, bien chuchado, bien puesto, con el Bounce Man, un solo golpe en seco de la habilidad, brutal, pues se lo lleva. Todavía es que Luffy es un Luffy, hombre, a la verdad. Luego de ahí, Uta es muy buen counter. Uta, Uta es una locura, la verdad, chicos. Miren, mucha gente le da relevancia a Shanks, a Beckman y esto, pero es que lo de Uta, si lo pillan bien, lo de Uta, lo de Uta está a otro nivel, muchachos. Lo de Uta está más allá. Y Ben Beckman. Ben Beckman, hombre. ¿Qué te cuento yo que no sepas? Este hombre es una artesanía de personaje. Es una torre, es un defensor muy, muy bueno. Y si te la sabes jugar en un 1v1, muy difícil que pierdas el combate. Porque es una bestia. Es una bestia, Ben Beckman. En total, todos los personajes están guapos. Desde los Estampida, Chiqui, Tesoro, Zeta y toda la reto, incluyendo el personaje de estrella, todo estuvo súper. Bandai, aprobado. Esta vez Bandai, te la has sacado, la has tirado a la mesa, la has mostrado y eres el puto amo, Bandai. No puedo quejar, nadie se puede quejar, a la verdad. Han dado un montón de gemas a todo el mundo, muchísimas gemas, buenas medallas, buenos trades. El trade de terremoto que habían traído, ese del 5% de damage, que es algo también muy tocho. La verdad es que más que satisfecho con todo lo que ha hecho Bandai en estos últimos meses con esa colaboración. Estuvo una locura, chicos. Ya casi se nos va, hablo a cara a futuro, ya casi se nos va. La verdad es cuestión de ya unos días, el grosso, para que termine todo y volvamos a la normalidad. Ir recolectando gemas, que sería la cuestión, porque se vienen cosas muy locas a la vuelta de la esquina. Vídeo muy pronto en el canal. Puede que a veces, gente, me tarde en cargar los vídeos, como ahora que he tardado un mogollón y tuvo que haber sido días atrás, pero a veces hay situaciones que me rebasan. Yo soy padre de familia, a la verdad, y primero lo que deja y luego lo que apendeja. Pero creo que para esos días, ya luego del regreso a clase de los niños y toda la cuestión, estaré más ligero, tendré más tiempo a disposición, por lo cual, ya que acomode ciertas cosas, ya volveré al contenido regular en el canal. Y nada, chicos, yo creo que eso sería todo por mi parte. Nos estaremos viendo en un próximo video. Mm.
the story goes, we find out about a treasure in the Grand Line, there's no doubt. The pirate whose eye is on it, he'll sing, I'll be king of the pirates, I'm gonna be king. Yayo, 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 oh, oh. His name is Luffy. That's Monkey D. Luffy. Gonna be king of the pirates. He's made a robot. How did that happen? Yo ho ho, he took a bite of gum.